Bueno, vamos a presentar el tercer trimestre. Bueno, recordar que por el método correspondiente de medición, uno compara tercer trimestre del 2012 con respecto a lo que sucedió en el tercer trimestre del 2011. Y también, bueno, uno ve el desempeño de la economía en el transcurso del tiempo de los 9 meses que estamos analizando. En este caso, el desempeño económico del tercer trimestre es 5.2, que como ustedes saben, después, bueno, se siguen ajustando las variables correspondientes y, bueno, al final del ejercicio fiscal y un poquito más, se da la cifra definitiva del ejercicio fiscal del año 2012. Bueno, con esto, la economía afortunadamente crece por octavo trimestre consecutivo. Hay que recordar que tuvimos en ejercicios anteriores, no hace mucho tiempo, 22 trimestres consecutivos creciendo, luego hubo un decaimiento en el año 2009 y 2010, y afortunadamente, bueno, ya entramos en esta fase expansiva y el resultado es 5.2. El Producto Interno de la actividad petrolera mejora con respecto al 2011 de 0.3 a 1.1. Y como ustedes han visto en los diferentes números que hemos dado y los análisis, la actividad petrolera por lo general está en una muy cerca de 0.1 o 2. A veces puede caer cuando hay recorte en la producción, que es el peso de la actividad petrolera. La actividad no